El sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá, no importa cuánto hay. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Oxford TV. El día de hoy nos encontramos en el Centro de Eventos Rosette, donde se está llevando a cabo la graduación de la 11ª promoción de la Unidad Educativa José Salazar Mero. Nos encontramos con la arquitecta Juanita Rosas, que estamos presentes el día de hoy en su 11ª promoción. Así es, muy contento, muy satisfecho. La Unidad Educativa José Salazar está entregando a Manta al país nuestros bachilleres salazarinos, la promoción número 11, Unidad en el Propósito, la hemos denominado, por supuesto, muy contento, satisfecho por el logro alcanzado en este grupo de jóvenes, quienes ya tienen las bases académicas en excelencia y, por supuesto, también una formación basada en valores humanos y todo lo que nos exige la sociedad actual. ¿Cuántos graduados el día de hoy? Hoy estamos entregando 50 estudiantes, bachilleres de la República del Ecuador, con toda una formación realmente fortalecida en calidad educativa y, por supuesto, fortalecida también en una formación en valores humanos. Sabemos que el día de hoy, a la fecha, Oxford con la Unidad Educativa José Salazar están cumpliendo un año en relación. ¿Cuál es su valoración entre esta alianza, podría decirse? Así es, la Unidad Educativa José Salazar mantiene una alianza con el Instituto Oxford. Este es nuestro primer año también que hemos trabajado en conjunto y, por supuesto, muy contentos de ver los resultados, ver hoy día a estos jóvenes no solamente con una formación en la parte del español, sino también fortalecida en el segundo idioma como lo es el inglés. Hoy día también Oxford está presente entregando reconocimiento y los diplomas, los certificados que han merecido nuestros jóvenes al cumplir los procesos de esta importante alianza. ¿Y cuáles son sus proyecciones, tanto con Oxford y con la Unidad Educativa? Bueno, los padres salazarinos, en conjunto con la directiva, el equipo profesional también humano de Oxford y la Unidad Educativa José Salazar, estamos muy contentos con los resultados y estamos también con muy buenas proyecciones. Los chicos continúan con el proceso, recién iniciamos el primer año, el objetivo es caminar a un bilingüismo y cada año vamos a ir fortaleciendo y, por supuesto, hasta alcanzar la meta pactada, como lo es que ellos dominen, piensen, hablen este importante idioma como es el inglés. Qué bueno, muy excelente. Y así que le hacemos la cordial invitación a que se sumen a la Unidad Educativa José Salazar y también a Oxford. Así es, a toda la juventud mantense, los niños, los jóvenes, esta es su mejor opción, la Unidad Educativa José Salazar, en conjunto también con el Instituto Oxford, trabajando por una calidad, una excelencia académica y, por supuesto, una formación, no solamente en la parte académica de nuestros chicos, sino también una formación fortalecida en valores y principios cristianos. Así que, con muchas expectativas, algo nuevo, aulas fortalecidas, personal capacitado, idóneo en cada una de las áreas recreativas también y, por supuesto, los mejores proyectos que permiten fortalecer este proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros educandos. Hola, amigos de Oxford TV, nos encontramos con John Mendoza, el presidente del Comité de Padres de Familia de la Unidad Educativa José Salazar. Coméntenos un poco sobre sus perspectivas de estos graduados. Bien, buenas tardes. Sí, estamos contentos de que se esté culminando una etapa más en la vida de los jóvenes estudiantes de nuestra querida institución y mucho más ahora que vemos que el idioma inglés está reforzado en su conocimiento gracias al convenio con una institución tan prestigiosa como Oxford. Coméntenos sobre las expectativas en este primer año de alianza de Oxford y la Unidad Educativa José Salazar. Bueno, dentro de la expectativa creo que se han cumplido, dado que el conocimiento del inglés se ha reforzado en los estudiantes, se ha visto el progreso, se ha visto la tecnología y la metodología que tienen los maestros de Oxford para, a través de su conocimiento, hacérselos llegar a los estudiantes y reforzar para que nuestros jóvenes que hoy se están graduando vayan sin ningún problema a enfrentar el nuevo reto que es el tema universitario. Claro, entonces usted estaría dispuesto a invitar a que más chicos se sumen a esta Unidad Educativa para que aprendan el inglés con Oxford. Por supuesto, desde aquí, desde esta cámara, le hago una invitación a todos los jóvenes, no solamente de Manta, de Manabí, para que se acerquen, se inscriban en nuestra institución, porque básicamente tenemos el convenio con Oxford y vamos a reforzar esos conocimientos para que ellos tengan un futuro ya marcado con un conocimiento grande del inglés. La unidad es la clave para superar cualquier obstáculo y avanzar hacia un objetivo que nos hemos planteado.
estamos constantemente recibiendo importantes llamados a caminar bajo un propósito. Así, ustedes hoy cumplen esta meta a la que han apuntado todos como unidad. Durante el año lectivo 2017-2018, a los 8 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 15 horas, en el Salón de Actos Rosé, ante el Honorable Consejo Directivo que lo conforman, arquitecta Juana Rosa Ceballos, magíster en Gerencia Educativa, rectora de la institución. Economista Marjorie Zambrano, magíster en Gerencia Educativa, vicerrectora. Los vocales, ingeniera María Belén Rosa Ceballos, ingeniera Jennifer Cárdenas Alay, licenciada Jennifer Almeida y secretaria licenciada Jessica Santana. Certifican que previa aprobación de las pruebas de rendimiento instructivo y calificaciones promediales, los alumnos que a continuación se nombran terminan el nivel Bachillerato General Unificado en Ciencias. Alcíbar Leones Rodi. Álvarez Palma Damián Valentino. Permeo Moreira Génesis Belén. Permeo Moreira Víctor Joel. Briones Barri Jean Diego. Delgado Gómez Domenica Tonela. García Mendoza Nadia Nicole. López Santiago Eddie Bryan. López Solís Angie Cecibel. Macías Cedeño Cristian Davis. Mendoza Cedeño Nicole Belén. Mendoza Matías Madeleine Yomiga. Pi Álava Lizbeth Ariana. Quiroz Carreto Britani Pitik. Rodas Montalbán Luis Nesta. Rodríguez Palma Eduardo José. Sánchez Palma Jesús Alberto. Santana Chavarría Madeleine Nicole. Sosa Delgado Laura Noelia. Benén Tiago Jeremy Darío. Zamora Naranjo Ariel Josué. Alonso Barberán Víctor Andrés. Alonso Barberán Víctor Fabián. Bravo Quijique Kimberly Carolina. Bravo Sánchez Gabriela Elizabeth. Cedeño Domo Marvin Jesús. Cedeño Barra Gabriela Gabriela. Canteras Finales Diego Yafet. Chávez Puñafiel Jocelyn Beatriz. Pobeña Mario Caled Enrique. Durán López Alaya Alexis. Iglesias Sonillo Emilio Josué. León Indriago Mauri Querina. Mera Mendoza María Laura. Mero Bailón Jessy Modales. Morella Borbor Oscar Alfredo. Pico Vera Katia Luisa. Tejena Morella Brigitte Estefanía. Tigo Barberán Maoli Juliet. Tigo Mera Melanie Collado. Valverde Carreño Laura Alejandra. Vera Zucker Sofía Ibex. Pinocho Villamar Jordán. Zambrano Moreira Sandro Emiliano. Zambrano Vera Freddy Andrés. Kirillo Bravo Daniel Zuleika. Señores estudiantes tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa José Sarasate. Promete solemnemente cumplir las leyes, deberes, derechos que la institución les impone como futuros bachilleres y ciudadanos de la República del Ecuador. Sí, prometemos, honrados de ser bachilleres salinos, educados con valores humanos y cristianos, destacando el legado de Jesús en nuestras vidas, prometemos cumplir y hacer cumplir nuestros deberes y derechos por el bien de nuestro país, de nuestra familia, de nuestra institución. Si así lo hacéis, su familia, nuestra institución y la patria os premien. Caso contrario, que ellos os demanden. Felicidades, bachilleres de la República de Ecuador.
el sol es siempre igual. No importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy. Sin nada hemos venido y nos iremos igual. Pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas, la vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber. Porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. Que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Estudiantes.
igual manera también llamamos al joven Pérez Triago Jeremy Darío por el mejor, haber alcanzado el mejor puntaje en la prueba ser bachiller, alcanzando un promedio de 980 puntos, demostrando el conocimiento adquirido en su vida estudiantil. Como familia educativa nos unimos en la felicitación y auguramos éxitos en su vida profesional. Fuerte los aplausos para ellos. Bravo Quijije Kimberly, Leoni Triago Maoli Pierina, Tejena Moreira Brigitte, Vera Tucker Sofía, Pico Vera Katia Yulisa. Fuerte los aplausos para ellos, estudiantes pitadinas también recibirán una mención de honor. Unidad Educativa José Salazar confiere el presente diploma a los padres del alumno fidedigno por el amor, fidelidad y confianza mostrada en nuestra institución durante toda su instrucción educativa. Firma la arquitecta Juana Rosa Ceballos, rectora, economista Margarita Zambrano, vicerrectora. Fuerte los aplausos para ellos. Como estudiantes fidedignos tenemos también a Cíber León Estrodi, Álvarez Palma Damián, Delgado Gómez Doménica, García Mendoza Nadia, López Arciaga Eris. A los estudiantes que se destacaron en el ámbito deportivo, llamamos a Álvarez Palma Damián, Zambrano Emiliano, Briones Valle Diego y Moreira Borbón Oscar. Unidad Educativa José Salazar confiere el presente diploma al mérito deportivo A por su destacada participación en el área deportiva, demostrando talento y entrega en todos los eventos en los que representó a la institución. En este día tan especial, y junto a mis compañeros podemos decir, lo logramos. Quiero empezar dando las gracias infinitas a mi amado Dios por permitirme estar aquí, celebrando este momento maravilloso. Pues no es el fin de nuestro esfuerzo y ganas de terminar un bachillerato. Al contrario, es el comienzo para empezar a cristalizar nuestros sueños de ser profesionales en lo que tanto deseamos. Agradezco de todo corazón a mis padres por su apoyo incondicional, siendo ellos el soporte en todo momento de mi vida. A mis maestros y autoridades les doy las gracias por sus enseñanzas impartidas en toda mi vida estudiantil. A mis queridos amigos les doy las gracias por todos estos años compartidos, donde los pude conocer y encontrar un mundo diferente en cada uno de ustedes. Gracias a ello llevaré conmigo tantas bellas vivencias que recordaré por el resto de mi vida. No puedo dejar de mencionar y agradecer a la familia Rosa Ceballos, al ingeniero Jorge, a la ingeniera Marisol, arquitecta Juanita e ingeniera Belén, por hacer de esta institución educativa mi segundo hogar. Good afternoon, Miss Arquitecta Juana Rosa, school principal, authorities present, dear teacher, family members and all people here today. We are here today to say goodbye. The last school years in our wonderful high school, Jose Salazar. But it's not the end of the road. It's instead the beginning of a new way. A new life to start and reach new goals. We have to enjoy life in front of us, but we have to choose the road, the goal, because this school taught a lot of things and made us capable for the world that is waiting for us. The high school gave us many things, but one of the most important was the best nowhere else flow. Endless. Thanks to the Oxford agreement with the school, we have to change to get the English language and develop in a very high level our English skill and be prepared to use it. So
We have to say thank you. First, thank God. Thank our parents that helped us in those school years. Thanks to our teacher for teaching us with the best strategies, and finally to the school for leading us and allowing us to be in touch with the English language and learning it. We work on the best academy in Ecuador. This is Oxford Academy. Thanks all of you for being here today and be part of this event that becomes us bachelors. Thanks. Distinguidos maestros, estimados padres de familia, queridos bachilleres de la República, invitados especiales. La familia Salazarina estamos de fiesta. El júbilo y la algarabía retumban en nuestros corazones, porque hoy culmina una etapa importante en la vida de nuestros hijos e hijas, en la que crearon lazos de afecto, simpatía y cariño, que sin duda alguna cosecharán por el resto de sus vidas y quedarán grabadas en sus mentes y en sus corazones juveniles. Como institución educativa nos sentimos honrados de entregar a Manta, al país, un nuevo grupo de seres humanos calificados para seguir su proceso académico en las universidades del país. 11ª promoción, unidad en el propósito. Estoy segura que Dios planeó este momento al crearlos a cada uno de ustedes jóvenes y nos direccionó a valorar esa unidad, ese acuerdo que han llevado ustedes en estos años de estudios en nuestra unidad educativa. Que esa unidad no se pierda, más bien se fortalezca permanentemente y sea un apoyo constante para que alcancen ese gran propósito de vida que Dios ha diseñado en ustedes. No nos queda más como institución educativa que desearles todas las bendiciones que el cielo pueda darles. Éxitos y bendiciones, y gracias por estar aquí en esta tarde. ¡Y que vivan los graduados! No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo. En tus bolsillos hoy, sin nada hemos venido y nos iremos igual. Bueno amigos, hemos llegado a la parte que no me gusta, pero invitándoles también que se sumen a esta unidad educativa que tiene alianza con Oxford. Será hasta la próxima.